En TVZ Fusión existen varios personajes fuertes y extraños. En el anterior video hemos visto las mejores plantas fusionadas de PvZ Fusión, donde expliqué las combinaciones y las habilidades de cada una de ellas. Pero, ¿sabías que? En PvZ Fusión también existen mejores zombies, que están chetados y muy rotísimos, que nos darán un dolor de huevos durante nuestras partidas de PvZ. Así que hoy te vengo a presentar un video sobre los zombies más rotos de PvZ Fusión. Aquellos zombies fuertes y resistentes que nos darán un dolor de cabeza. Bueno, aclarando una vez, los clips de este video estarán en la descripción, créditos a su creador correspondiente al final del video. Ahora sí, empecemos. El zombie cascarrabias deportista. Este zombie es uno de los personajes más extraños de PvZ Fusión. Este zombie tiene una vida bastante alta y está muy blindado. Se podría decir que es uno de los zombies más fuertes y rotísimos del juego, ya que es difícil de derrotar y necesitamos plantas combinadas y fusionadas para hacerle un counter. Este zombie se asemeja a un giga zombie, podríamos decir el zombie deportista de color negro. Ya que podemos ver que tiene el chaleco de color negro y una cabeza de nuez cascarrabias de color negro. Ahora entendemos por qué tiene esa resistencia tan alta y un chaleco tan blindado que se nos dificultará de derrotarlo. Este zombie suele aparecer aleatoriamente en tu jardín con una velocidad alta, los únicos counters son las plantas instantáneas fusionadas, o intentar marearlo o confundir con plantas fusionadas resistentes. Para mí el zombie cascarrabias deportista es uno de los zombies más rotísimos de PvZ Fusión por su gran blindaje y velocidad lo convierte uno de los zombies más molestos de PvZ Fusión. El zombie guisantralladora explosiva. Es un zombie bastante rotísimo y según la comunidad de PvZ lo considera el más fuerte de todos, hasta el momento. Es un zombie que tiene una cabeza de guisantralladora con una combinación de petacerezas y un cuerpo de zombie lector. Así es, bastante extraño, ¿no? Pues podemos ver un veje zombie rotísimo, GGXD. Sus habilidades son bastante espeluznantes y chetadas en PvZ Fusión, créeme que si un jugador de PvZ Fusión se encuentra con este zombie se asustará y lo más probable es que pierda XD. Cuando le destruyas el periódico que lleva, se pondrá muy loco y este empezará a lanzarte bombas o guisantes explosivos o cerezas XDDD jaja. Sí que da miedo tan solo verlo. Su counter es usar algunas plantas fusionadas sean explosivas o ataques instantáneos. Es la única forma de derrotarlo tan fácilmente. Lo que me gusta de este zombie es que es una especie de veje zombie. Cuando destruyamos su periódico se pondrá en un estado modo rabioso, eso le permitirá aumentar su velocidad de ataque, movimiento y disparará cerezas explosivas a tus plantas. Por lo cual, para mí este es uno de los zombies más rotísimos de PvZ Fusión. Pero antes, ¿conoces este IKE? Esta increíble plataforma nos permite subir vídeos como en YouTube. Así es, este IKE es una plataforma donde podemos ver vídeos, y subir vídeos a nuestro gusto. También podemos disfrutar de fabulosas novedades día a día. Además, tenemos un grupo de Discord exclusivo. Donde te invito a que te unas, ya que se vienen muchos regalos, sorteos, una comunidad activa y podemos jugar juntos. Te dejaré el link en el comentario fijado y en la descripción. Ahora sí, volvemos. ¡Sí! Messi, 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 Immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara... ¡A la verga! Este zombie es uno de mis favoritos, ya que tiene un vehículo y además podemos ver que dentro de ella está el zombie Michael Jackson, jajajajaja. Este zombie es uno de los más rotísimos que hay dentro de PvZ Fusión. Ya que sus habilidades son bastante extrañas y algo fumadas. Cuando el zombie Jackson de Bobsled entre en nuestro jardín, dejará una pista de hielo en nuestro jardín y no podemos plantar ninguna planta en ella. Al derrotar a este zombie nos soltará dos zombie Thor y el zombie Michael Jackson también nos invocará una banda de zombies saltadores de pértigas. Joder, está bien rotísimo ese Michael Jackson. Con razón todos los odian, porque saca una banda de zombies fuertes y con muchos vehículos. Uaaaaaara, ¿quién diría que Michael Jackson es de una banda? También posee una velocidad alta cuando está en su carrito y puede aplastar a tus plantas en un instante. Con razón todos odian a este zombie porque saca un ejército de zombies que te spawneará en todo tu jardín XD. En PvZ Fusión existe un personaje que se asemeja en un helicóptero.
La verdad no sé cómo se llama este zombie, pero lo pondremos de nombre Avioncito, jajajaja. Bueno, el Avioncito es un personaje que aparece en PvZ Fusión, se considera uno de los más molestos y fuertes de este fangame. Ya que sus habilidades son tirar bombas a tus plantas y los derrota instantáneamente. Además de eso, este Avioncito es difícil derrotarlo ya que hay plantas que llegan en su alcance de altura, pero sus debilidades son el cactus mejorado o fusionado y otras plantas que disparen al aire. Es fácil derrotarlo y a la vez no. Ya que la mayoría de plantas no poseen ataques en alturas y otras sí. Este también deja una especie de avioncitos espías que intentarán destruir a tus plantas. Este personaje parece un robot creado por el Dr. Zombie. Pero bueno. Este personaje entra en los tops de este video por el simple hecho que puede derrotar a tus plantas en un instante. Megazorbeistein electrónico. Este grandullón se asemeja a un Zombistein en una versión robótica. Este Zombistein tiene una resistencia super alta y es muy fuerte, así que puede aguantar mucho tiempo dentro del campo de batalla. Sus habilidades son su resistencia y puede derrotar a tus plantas fácilmente. Lo que más me gustó de este zombie es el modelo del personaje. Tiene un buen diseño y algo muy creativo, se ve como un personaje muy bien elaborado que le dedicaron mucho tiempo. El Megazorbeistein electrónico es un zombie muy extraño y resistente. Se puede identificar tan fácilmente dentro del juego y modelo y posee un mecanismo en su pecho, por lo cual podemos deducir que alguien más está controlando a este robot dentro de él. Es fuerte y muy resistente, por lo cual lo convierte en uno de los zombies más rotos de PvZ Fusión. El zombie saltador de melón es un personaje que aparece en PvZ Fusión. Este zombie es nuevo y se convierte en uno de los más rotos y difíciles del juego, ya que posee una habilidad bastante fumada, increíble y sorprendente. Su única función es saltar lo más alto en el jardín y agarrar una ventaja para ir a tu casa fácilmente. Su debilidad es para planta fusionada. Lo que hará es empujar al zombie y quitará su mecanismo donde salta. O sea, su brincolín, jajajaja, no sé cómo se llama esa cosa. Bueno, también posee una resistencia alta que se convierte en un zombie rotísimo. Tanto inteligencia y dureza. Si nos descuidamos de este zombie, es posible que entre a nuestra casa tan fácilmente. Debemos quitar su brincolín para que nos deje de joder, jaja XD. El diseño me parece genial, muy bueno, lleva un disfraz de melón punta XD. El zombie cajita es uno de los zombies más rotos que hay en PvZ Fusión. Tiene las mismas habilidades que el zombie Michael Jackson de bobsled. Este zombie tiene tres etapas, en modo estado tranquilo. Cuando explota su caja el zombie no muere, en cambio aumenta su velocidad y ataque. Al derrotarlo su segunda etapa, este soltará un zombie cajita con todo y caja explosiva. Es decir, que al derrotar al zombie nos dejará un regalito sorpresa, jaja. Bueno, básicamente tiene tres etapas, es un zombie raro que lleva una máscara de bufón. Al explotar se vuelve como toda una loca, jajaja, y después al derrotarlo se convierte en un zombie cajita. Básicamente este zombie nos trolea durante la partida. Por esa razón está rotísimo. La diferencia de este zombie es cuando explota su cajita, pero no muere. Así que efectivamente está rotísimo y los troleos que nos hace son bastante frustrantes. El zombie globo con cabeza de nuez metálico es un personaje bastante castroso, pero muy débil. El problema de este zombie es su helicóptero que lleva puesto en su espalda. Este personaje puede pasar sobre tus plantas sin ningún problema. Este zombie vuela en los aires y no te atacará, simplemente pasará a tus plantas ignorándolos hasta llegar a tu casa XD. Jaja, similar a un zombie globo, la mayoría de plantas no le hacen counter, solo los que tienen disparos en los aires como el cactus fusionado o frustrella fusionada. Al destruir su helicóptero caerá y podremos derrotarlo tan fácilmente con plantas instantáneas fusionadas o disparos directos. Este zombie está rotísimo porque es difícil de derrotarlo, al menos que tengas las plantas fusionadas que le hagan un counter sería fácil. El diseño es bastante extraño. El zombie ballena submarino o robótico es un zombie que suele aparecer en la piscina. Este zombie tiene habilidades muy rotas y chetadas dentro del juego. Consiste en nadar en la piscina del patio rápidamente, puede derrotar a tus plantas instantáneamente, tiene una dureza fuerte y sus counters son el zampalga o plantas fusionadas que sean chetadas, prácticamente las plantas instantáneas. También puede ser derrotado por una fusión de planta carnívora que es muy fuerte.
Este bloquea el paso del zombi ballena robótico o submarino. Bueno, su diseño parece ser una ballena robótica que permite nadar en la piscina. Tiene varios counters que podemos derrotarlo tan fácilmente y con una buena estrategia podemos ganarle a este zombi. Sin duda el zombi ballena robótico es un personaje bastante roto, si te descuidas de él, podrá ganarte. Hay un personaje que me gustó mucho y es creado por un youtuber llamado SolarPVZ. La verdad me gustó mucho su concepto. Básicamente se trata de un personaje que diseñó y quiere que esté dentro de PVZ Fusión. Y es el Zombistein Mazorcañón. Sus habilidades serían disparar a tus plantas con mazorcañones. Estaría rotísimo. Me gustó mucho el concepto. Ojalá hubiera un zombie así en PVZ Fusión, sería increíble y muy difícil de derrotarlo. También tenemos un zombidito fanar, básicamente este es un jefe. Pero, lo malo es que este zombie no existe dentro de PVZ Fusión. Solo es un fanar al igual que el Zombistein Mazorcañón. Pero, me gustaron esos conceptos. Básicamente este zombidito atraería muchos zombiditos fuertes en el patio. Pero, como no existe no hay que tomarlo tanta importancia. Son conceptos fanarts y sus fusiones personales. Hola, ¿qué tal? Soy Javi Games, gracias por ver el video. Hemos visto una gran cantidad de zombies fuertes, resistentes y alguno que otros extraños. Como siempre, los links estarán en la descripción de cada creador, de cada clip. Y lamento mucho por mis errores, pero nadie es perfecto, todos cometemos errores. Y gracias por estar aquí. Pues, no sé qué decir, pero gracias, amigo, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Por cierto, no te olvides de descargar Snake. Es una buena plataforma donde podemos ver videos como YouTube. Y no te olvides entrar en Discord. Ahí nos veremos. Adiós.